Amigos, amigas, chicos, chicas, les quiero pedir un favor importantísimo. Este video no es de vergüenza ni de capricho. Me bajo, pongo mis rodillas así, camino un poquito así y digo, por favor, y suplico. Tengo mi otra mano para hacerlo, pero bueno, vamos a poner este ventilador. Vamos a poner la cámara aquí. Así. Y vamos a caminarle, de verdad. Así. Por favor. ¿Saben lo que es por favor que una persona se arrodilla así? Solo se le arrodilla a mi Señor Jesucristo. Le pido a Él que por favor me ilumine y me inspire porque me inspire, dije. Porque le he echado ganas a todos estos sueños desde hace muchísimo tiempo. Y tengo que seguir luchando porque, ¿qué más? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Bueno, me he arrodillado. Quiero pedirles un favor enorme. Verán. Esto que está acá es mi serie animada. Se llama Magical Swords. Voy a mostrarles un pequeño fragmento, ¿listo? Magic Sword 2, la aventura continúa. Planeta Juventud, año 2050. Tengo la forma de derrotarlo, jeje. Atención. El paso por la Magical Sword. Pero no los voy a spoilear más. O sea, no les voy a contar más. Bueno, una pequeña explicación. ¿Para qué sirven los amigos si no se va a apoyar en algún momento? Amigos son los que te apoyan bajo el sol. O bajo de la lluvia, sí, sonrisas sin fin, es como será. Ya saben, amigos, son los que te apoyan bajo el sol o bajo de la lluvia. Bueno, ¿saben que tengo esa historia? Por favor, vayan a la historia. Sé que mucha gente no me ve si no subo Candy Candy. Les comprendo. Porque de eso se trata el público objetivo, el nicho de mercado. Público objetivo es que toda la gente está en ciertas zonas, lugares, ubicaciones, está registrada, está suscrita, de según su conveniencia, ¿no? Yo estoy en algo, me suscribo porque me gusta. No voy a ver cosas que no me interesan. Muy bien, muy bien. Pero háganlo como apoyo, como apoyo. Al artista, al talento, a romper ese esquema de los ¿qué? Monopolios, los estereotipos, toda esa jerarquía del poder, igual, igual. ¿Saben cómo funciona YouTube? Es desigual. La gente no puede crecer así nomás. Entonces, el apoyo grande y significativo que tiene romper ese esquema. ¿Por qué la persona humilde, sencilla, de abajo no puede crecer, no puede triunfar? Vamos a triunfar, todos podemos. ¿Por qué el humilde no puede triunfar? Sí puede, va para adelante, va para adelante. Y bueno, ya les decía a ustedes, una forma de romper esos esquemas es que, miren, no miren el video si no les gusta. Se meten en el enlace y dejan que la visualización corra. ¿Cómo me sirve a mí? Repercute la influencia en el posicionamiento del mismo video. No es más. Se los agradezco de corazón ustedes que son mis amigos, que yo he estado para ustedes siempre. Me imagino que como siempre, como no es Candy, entonces llegan 100 personas. Tengo 7.000 suscriptores, pero solo puedo contar con 100 personas. 10 personas que no me fallen nunca. 40 personas con las que siempre me ven y a ver qué he subido este Steimar. Pero 10 que no me fallan. Y puedo tener el umbral de 100 vistas. Son 100 personas que con las que cuento de vez en cuando. Pero bueno, que sirvan de algo, ¿no?
Les voy a traer muchas Cantinflancas, muchas historias de William Abercrombie y Terry y Candy. Y ya, vamos a divertir bastante. Pero en ese momento necesito que me den su manito. Miren el video, manito arriba, compartan con sus amigos, publiquen en sus redes sociales, por favor. Por favor. A mí no me da miedo subirme a un camión, que incluso tal vez lo haga. Lo que llaman buses, camiones, cualquier medio de transporte. Y repartir volantes. Repartir volantes, discos. He pensado, bueno, es una película de Peter Pan que compré una vez. Hacer una especie de disco así, con carátula y todo. Irme a un lugar donde estén los otakus. Dialogar con la gente, algo que sea más personalizado. Y decirle, oiga, le presento mi historia, mire. Si le gusta, vaya. Bienvenido sea. Es gratis, es que es gratis. Lo mejor de todo es que es gratis. Yo no les estoy cobrando nada. Más adelante, si las cosas sugieren y dan para qué, pues podría yo vivir de eso, pero... ¿Van? ¿Usted es otaku? Sí. O sea, otaku es esa gente que mantiene metida en el mundo del anime. Si ustedes ven Candy Candy, eso se llama anime, ¿oyeron? Lo demás son mangas, cómics, los dibujos estáticos. El anime es el animado, animación, anime. Entonces, repartir así... ¿Le gusta el anime? Sí. ¿Te gustaría ver esta historia? No. Bueno, que tenga buen día, no hay problema, tranquilo. ¿Qué le gusta ver? Me fascina el porno. Vaya, mire porno, pues. Oye, ¿y tú? Me gusta el porno, pero también soy accesible a cualquier medio. Entonces toma, caballero. ¿Te gusta esa serie? Te voy a dar la oportunidad. Dale la oportunidad, bienvenido sea. Y así, pero gente que quiera ver de verdad... Les otorgaría algo como esto. Miren, elaboradito, el disco, la portada, el capítulo quemadito y demás. Que el primer capítulo tenga un auge, una vista. Que tenga una interacción real. Eso proporciona que se hagan más capítulos. Porque yo no vivo de aire. Y no solo eso. Me demoré prácticamente un año entero sacando de mis espacios como más podía para hacer cada pedacito. Algunos pedacitos se componen de 24 fotogramas por segundo. O sea que 24 fotogramas serían esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Para que haga eso. 24 dibujos. Es lo que tiene, tiene trabajo. Menos mal que muchos no se han tomado en criticar, en dañar como tal lo que hice, porque ven, dicen, tiene trabajo, tiene mérito, tiene esfuerzo. Y por eso me atrevo a compartirlo esta vez con ganas, porque parte de todo esto es mi sueño, que lo llevo de hace muchísimo tiempo, años y años y años. Entonces los espero. No necesitan verlo. Pueden mirar Alf, Los Simpson. Cualquier caricatura que les fascine, ¿no? Van a mi enlace, dejan el video corriendo. Y mientras pasan los 10 minutos pueden escuchar, no sé, alguna canción. Como saben que dura 10 minutos, entonces escuchan la canción 3 veces. O escuchan las canciones 4 veces, 4 canciones de 3 minutos cada una. Entonces, ah, el video ya terminó. Entonces van, ah, terminó, sí, lo quitan. Si pueden dejar la manito arriba, eso me apoya bastante. No necesitan verlo. Aunque si lo quieren ver, bienvenidos a este universo. Es algo ficticio, surrealista. Bueno, el hecho de que ni tengo autismo ni Asperger. Yo soy la representación de la imagen que ven ahí. Es un personaje que tiene mi nombre, que se llama Steymar. Yo me llamo Steymar también. Pero es el modelo que tomo como esquema. No soy exactamente yo. Ese tipo es un personaje inventado, fantasioso. Es un mercenario. Y es mi inspiración. Es la persona capaz y berraca que se enfrenta a los enemigos y al mundo y a todo y le echa ganas. Ese es a lo que yo quiero, lo que quiero representar, ¿no? Que todo en esta vida es posible. Y claro, ese personaje me llena de inspiración. Porque es un berraco, es un echado para adelante, es un triunfador. No le tiene miedo a nada. En cambio yo como ser humano sí tengo temores. Este otro personaje no, es... Los tiene pero los enfrenta, ese es un superhéroe real.
Entonces los espero. Gracias por el apoyo. Ya les dije, no lo necesitan ver. Dejan la manito arriba, un comentario. Y les agradezco que se tomen la molestia de un tiempo. Son 10 segundos en el transcurso, en el espacio y tiempo de sus vidas. Que se están tomando la molestia de dedicarse a esperar, a mirar, a ver qué. Se los agradezco muchísimo. Y a la repercusión que tenga el mismo, da prioridad y formas a que se creen más capítulos. Más sin embargo, si no se llega a tomar en cuenta, pues yo sigo por mi lado, siguiendo luchando. Y haciendo porque yo no dejo de hacer. Llevo bastante tiempo. Esa serie fue creada en el año 2007, cuando yo tenía 19 años, prácticamente 17, 18, 19. Prácticamente cuando yo estaba en el colegio, grado 11. Yo dije, vamos a hacer algo diferente por la vida. Así como ustedes que crean los fanfics, tienen su prioridad. Quieren ser diferentes. Quieren compartir. Quieren dar gracia, entretenimiento. Transmitir, compartir ideas. Eso es lo bonito de todo eso. Entonces, yo dije, bueno, quiero hacer algo diferente. Creo que ese es mi valor más, el valor agregado. Mi razón de ser, mi inspiración. Esos proyectos que tengo ahí, ¿no? Esa serie es una de tantos proyectos. Entonces, eso es lo que me da la fuerza. Lo que hace que la vida no sea tan simple. ¿Qué es la vida? La vida es tener bienes materiales, comida. Bienes materiales y riquezas pagan todas las comodidades del mundo y eso es la satisfacción de la mayoría. La satisfacción para mí es que esa serie la vean muchísimas personas, conozcan mis ideas, pueda yo transmitir, incluso reformar, cambiar el pensamiento. Eso es algo que no va de así, pero más sin embargo yo respeto las ideologías y esta serie no va en contra de ninguna, en contraposición de nada. Respeta cualquier tipo de grupo social, no manifiesta conductas inapropiadas. El personaje que llaman Rilo, él tenía un tatuaje aquí de un alacrán y tenía una ete. Yo le quité esas piezas porque consideré que no eran elementos válidos y que iban en la formación de los muchachos. Creo que era una mala influencia, entonces le quité el tatuaje y le quité el arete. Que en mi entonces, cuando lo empecé a dibujar, se me hizo atractivo. Porque a los muchachos eso les parece... ¡Varón, varón! Sin arete, sin tatuaje, papá, es lo que es un varón. Lo demás es pura fantasía. ¿Qué tiene el arete? ¿Qué tatuaje? No, le quité todas las piezas a él. Porque obviamente lo que quiero es que sea un contenido sano y apto para todo el mundo. Hay escenas incluso grotescas y gore que a veces quisiera implementar, pero otras veces me da miedo porque no muchos van a entender la fuerza del mensaje. No sé si me hagan entender más adelante, de pronto haya una que otra pieza que logre implementar. Eso ya sería el criterio de la persona y el grupo objetivo que me determine YouTube. Que me haga saber cuál es el grupo objetivo. Yo digo, no, más que todo lo ve la gente adulta, entonces la temática puede coger por ese lado. Yo veo que la audiencia es más de niños, entonces digo, no, hay que respetar también. Más sin embargo, mi ideal es que estén todos los canales. Entonces, ya hablé bastante. Les agradezco que vayan, apoyen, comenten, compartan. Van a su muro, copian el enlace, clic derecho. De pronto, para los que no saben, todos no están familiarizados y algunos están en una época en donde el internet y el auge pasó demasiado rápido y los felicito porque se hayan anticipado y se hayan adaptado. No muchos pueden hacer ese cambio generacional. Llega la tecnología y no la uso porque no. No, hay gente que se adapta y aprende y los felicito por eso. Entonces, van al video, ponen Magical Sword 2. O ya en el enlace, copian el enlace, clic derecho, copiar, se van a sus redes sociales, clic derecho, pegar. Pegan así y demás, total. Y todo eso me ayuda. Y bueno, hasta ahorita tengo que pedir de esta manera porque no encuentro otra manera. Es como cuando se va en la calle y llega alguien y le dice, bueno, aquí en México casi no veo eso, más bien serán como en las ciudades grandes. El típico que dice, me regala una monedita o una ayudita. Yo les estoy pidiendo, yo ahora se dan cuenta que se encontraron conmigo. Pero vamos a hacerlo caricaturesco, entonces sería prácticamente así. Ustedes van por la calle, ¿no? Van tranquilos así. Y se encuentran conmigo así, todo zarrapastroso, todo con la ropa rota así. Y caminando así, cojeando así.
Y nada, ustedes es la persona indeseable que no quieren ver, pero me ven. Buenas, señora, disculpe. Perdone la molestia, ¿no? ¿No me podría colaborar viendo mi serie? Es gratis. O sea, yo no soy como el resto de los que ven por aquí en la calle. Yo ofrezco la serie. Pero mira, no me den ninguna moneda. Es gratis. Pues, eso es lo que yo pido, por favor. Por favor, una caridad. Tú la tomas, la ves, comentas y like. Y ahí le salió gratis. Y me ayudó. Y mató dos pájaros de un tiro porque me hizo feliz. Sí, por favor, muchachas, vayan. 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 Vayan, hombre. Dura 10 minutos, nomás 10. 10 minutos de su tiempo. ¿Qué hace una persona en 10 minutos? Hay gente que en verdad no tiene cosas que hacer en la vida, que esos 10 minutos los utiliza para hacer el mal y para molestar y ofender a los demás. 10 minuticos para que hagan feliz a alguien, 10 minuticos para apoyar el arte. No solamente a mí, apoyan el arte, apoyan el hecho de que los estereotipos se vayan abajo, los monopolios, de que una persona humilde pueda llegar a surgir. Todos merecen, todos deberían tener la oportunidad. Cambiar ese pensamiento del mundo que no cualquiera, que las mafias, que todo en esta vida son mafias. Que si no hay dinero, entonces no hay apoyo. Otra cosa importante también es sobre el talento. Tanta competencia y tanto autocastigo que se hace la gente al criticarse a sí misma toda manera de lo que hace. La gente buscando un nivel promedio de lo que es el valor del arte, ¿no? El valor del arte hoy en día está pues catalogado como lo peorcito, es lo que eso llaman arte. Lo más abstracto a través de la historia, lo más abstracto lo que han convertido en arte. Ah, mire, un garabato cada vez más menos complejo. La abstracción. Uy, eso es arte. ¿Dónde quedaron todos esos trabajos tan detallados, las caracterizaciones del ser humano y todas las piezas? Se fue perdiendo porque el valor del arte fue transformándose a través del tiempo. Y yo no estoy haciendo dos o tres cositas. Créanme que lo que hice tiene mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo. ¿No me conocen el caso de los famosos youtubers? 2, 3, 4 videos cagados de la risa, haciendo payasadas, millones de vistas. Una persona que se esfuerce y que echa para adelante y que le echa ganas y que se dedica días enteros pensando ideas y transformando y creando y no tiene nada. Las injusticias, es parte de las injusticias, ¿no? Y parte de que no existe la suerte. Entonces, bueno, si la suerte no exista, vamos a hacer que exista la suerte, listo. Los espero. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Vamos a romper esos esquemas, esos estereotipos, esos monopolios, porque todos vamos para adelante. Y ya, ustedes son mis amigos, apóyenme. Si yo no veo el apoyo es porque significa que no tengo ningún amigo. Jejeje. Espero que sí, ya hablé demasiado, ya hablé 18 minutos. Los espero, muchachos. Dios me lo bendiga. Muchachos, chicos y chicas, Dios me los bendiga. Para los muchachos, un abrazo de varones. Y para las mujeres, un beso. Pero en la mejilla. Pero no por acá, no. Por acá. Sí, así. Ay, oye, pero tú casi me besas. ¿Tú crees que yo te besara? Bueno, no pasa nada. Este mar, tú me besaste muy lejos. Tú deberías besar más y más cerca. ¡Listo! Los espero. Muchísimas gracias. Dios bendiga. Sé que dije ya muchas bobadas. Aquí está la niña. Todos estamos bien. Gracias a Dios. Echándole ganas. Las cosas no están así como una espera, pero justamente estoy buscando a ver si encuentro la manera ganadora de salir con mi propuesta. Mi propuesta se llama Magical Sword 2. Magic Sword 2. Entonces, ya que estoy por aquí en México, voy a intentar hacerle publicidad y todo. Vamos a echarle ganas y no rendiré jamás. La gente que me dice, Steymar, tú no puedes, no lo vas a lograr. Y uno mira la vida de esa gente y esa gente no se mierda por ellos. Bueno, entonces, ¿tú qué haces, hombre? ¿Tú qué haces? Me la paso mirando fútbol. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Yo dibujo, mire. Y tienen talento, y tienen talento. ¿Pero qué? En cambio, yo me esfuerzo y me quedo callado. No estoy criticando a nadie.
Yo hago por lo mío. Y yo nunca le digo a la gente que no es posible. Yo le digo que sí es posible. Todo en esta vida es posible. Que no es posible. Todo es posible en la dimensión desconocida. Bueno, los espero, muchachos.